de este taller intensivo es el eje cantar en armonía o cantar a voces. En este eje yo me siento muy feliz como pez en el agua porque mi formación de base es el canto coral. Entonces vengo acostumbrada desde que soy muy chiquitita a cantar a voces con otras personas y me parece una experiencia maravillosa. Pero más allá de ese placer y de ese gusto personal de cantar con otras personas, el cantar a voces lo que hace es desarrollar nuestro oído armónico. Entonces, aunque después no cantemos con otras personas, nuestra propia afinación se afianza y se organiza en relación a lo que vamos entrenando nuestro oído. Entonces me parece también, más allá de lo placentero, me parece un eje temático súper importante para trabajar como cantores y cantoras o músicos y músicas y tener ahí el oído armónico bien despierto. Así, Amanda, vamos a hacer una demostración. La.